Washington, AP, F. Sinoay Notimex, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió hoy lunes el renovado tratado comercial con México y Canadá, afirmando que es el acuerdo más importante que hemos hecho hasta ahora. Hablando en la Rosaleda de la Casa Blanca, el mandatario afirmó que sin los aranceles no estaríamos hablando de un acuerdo, en referencia a la oleada de impuestos al acero y aluminio que importa Estados Unidos. Opinó que esos gravámenes han atraído a los socios comerciales de Estados Unidos a la mesa de negociaciones. Trump afirmó que los aranceles también están haciendo que la Unión Europea, Japón y Corea del Sur busquen nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos. No vamos a eliminar los aranceles al acero y aluminio a México y Canadá, afirmó. Firmará en noviembre. El presidente indicó que planea firmar a finales de noviembre el nuevo acuerdo comercial. Trump agradeció a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, y al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su disposición para renegociar el tratado. Quiero agradecer también al presidente Peña Nieto de México, con quien tuvimos algunos desacuerdos, pero realmente me cae muy bien, apuntó. Agradecimiento a México, calificó al mandatario mexicano como una persona estupenda. Él dejará la presidencia pronto, pero él realmente ha hecho un buen trabajo, indicó. El mandatario extendió su agradecimiento también a López Obrador, por el apoyo dado al acuerdo, y con quien dijo: estamos desarrollando una buena relación, que creo es muy importante para nuestro país y para México. Ellos trabajaron juntos en esto. Esto fue hecho por los dos, aludió el acompañamiento que López Obrador hizo de las negociaciones por medio de Jesús Seade. Defendió su decisión de apresurar las negociaciones con México para que un eventual acuerdo fuera firmado por la administración de Peña Nieto, citando potenciales incertidumbres derivadas de las elecciones presidenciales de julio pasado. Yo dije, miren, no quiero firmar un acuerdo para que luego llegue un presidente y, el acuerdo, no les guste y tengamos dificultades. Ellos trabajaron muy juntos y lo aprecio de los dos, apuntó. Reconocimiento a Trudeau. Trump tuvo también palabras de reconocimiento para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y aunque reconoció haber tenido dificultades en su relación personal, aseguró que al final el acuerdo fue muy bueno para los dos, y un muy, muy buen acuerdo para los tres. El nuevo pacto concretado justo antes del plazo, que venció a la medianoche del domingo, se llamará Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, UNCA, por sus siglas en inglés, y reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, de 24 años de vigencia y al que Trump describió como un desastre que ha eliminado empleos en su país. El domingo por la noche, Canadá se sumó a un renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte después de varias semanas de arduas negociaciones y bajo una fuerte presión.